Chaldeón, Tan Onguietori, bienvenidos y buenas tardes a todos. Es un placer empezar este sexto encuentro de los diálogos europeos por parte del Instituto de Gobernanza Democrática Governance, la capitalidad europea de Donostia San Sebastián 2016, el Museo San Telmo. Tenemos el honor de empezar este encuentro, la nueva narrativa sobre Europa, con los ponentes que enseguida nos vamos a introducir. Este ciclo ya tiene un recorrido de 6 meses y vamos a seguir con este ciclo a partir de septiembre, otra vez, cambiando siempre el tema y los ponentes, y la idea es acercar siempre la realidad europea a nuestra ciudad de Donostia. También entendemos que el debate y la reflexión es algo más amplio que la palabra o la expresión y el diálogo. Entonces, esta tarde tenemos con nosotros el ilustrador Pernengoñi, que va a estar mostrando su contemplación de nuestro debate en vivo. También tenemos de invitados 2 blogueros, Itziar García, profesora de la Universidad de Navarra, asesora de comunicación política, y Ari Fernández, periodista y también consultor de comunicación política. En la primera fila tenemos también algunos alumnos de doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho de la Universidad de Deusto en Bilbao, que hicieron un análisis de The New Narrative for Europe, que es un informe de la Comisión Europea, y prepararon algunas preguntas que vamos a incorporar en el debate tras las intervenciones de los ponentes. La primera parte de este evento será para escuchar, intercambiar ideas, y luego la segunda parte, diálogo, debate y, por supuesto, vuestras ideas y aportaciones. Ondo, Caterina. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko tortzeagatik. Zeri buruz hitz egingo dugu, bueno, Europa norantz doa. Ez dakagu garbi uste dut, orain dela 10 urte sartu ginen Europan, eta momentuz ez dakigu nora goaz. Europa ulertezina bilakatu da, hori garbi dago ere, eta Europar batasunaren defizitaz asko hitz egiten ari da, ez? Komunikazio defizita, defizit demokratikoa ere, eta bar, ez? Europa berrikuntza politikoaren adibide argila dugu, hori horrela da, baina zer behar du Europak, zer narratiba berria behar dugun Europan, ez? Europa bere jomuga zein den eta, bueno, nora iritzi nahi duen jakitea beharrezkoa da, behar du hori jakitea ere, eta ezin dugu aurrera egin integrazio politikoan, aurretik ez badugu behintzat definitzen Europaren izaera politikoa. Horretarako eta hori buruz hitz egiteko gaur gurekin daukagu eta Dani Lineariti moderatzaile bezala, bi pertsona ospetsua, noski, Durão Barroso eta Miguel Maduro, guretzako ore handi bat hemen Donostin gurekin egotia, eta hasiko gea solazian, bere artean hori buruz hitz egiteko. Eskerrik asko berriro denoi etortzeagatik, eta gero jarraian galderak nahi baduzu egin, noski, hementxe egongo gara prest erantzuteko. Eskerrik asko. Arratsaldeon, arratsaldeon guztioi. Creo no exagerar si comienzo esta brevísima intervención afirmando que... ¿Se oye bien? Afirmando que Europa se nos ha vuelto incomprensible. Se ha hablado mucho de los déficits de Europa, déficit democrático, déficit de justicia, de solidaridad, de comunicación. Sin ánimo de aumentar la lista de los problemas, sino con la intención de identificarlos mejor, de identificar mejor lo que nos pasa, me atrevería a decir que Europa tiene hoy un déficit más grave aún, que sería un déficit de inteligibilidad. Nos cuesta entender a los europeos, a las europeas, que estamos ante una de las mayores innovaciones políticas de nuestra historia reciente. Un verdadero laboratorio para ensayar una nueva formulación de la identidad, del poder o de la ciudadanía en el contexto de la mundialización. Este déficit al que me refiero no es una falta de comunicación que se pudiera resolver con un mejor marketing. Es una falta de comprensión y de convicción por parte de los ciudadanos y de sus gobernantes acerca de la originalidad, sutileza, significación y complejidad de la construcción europea. Lo que Europa necesita es conocerse y renovar su coherencia. No se puede avanzar, a mi juicio, en la integración política si no abordamos abiertamente la cuestión acerca de la naturaleza de Europa, si escamoteamos las preguntas de fondo acerca de lo que Europa es y puede llegar a ser. Como decía la filósofa Julia Kristeva, Europa no solo tiene que ser útil, sino que tiene que tener sentido. Esta fue una de las principales preocupaciones de José Manuel Durão Barroso, quien ha sido presidente de la Comisión Europea desde 2004 hasta 2014, y con esta intención él mismo lanzó el proyecto de una nueva narrativa para Europa. Le agradezco enormemente que haya respondido a la invitación que le hicimos desde el Instituto de Gobernanza Democrática, a la Oficina de la Capitalidad y el Museo San Telmo para estar hoy aquí con nosotros. Y también agradezco su presencia a Miguel Maduro, que es al mismo tiempo jurista, juez, profesor universitario y político, actualmente ministro del Gobierno de Portugal y probablemente una de las personas que más y mejor ha reflexionado acerca de estas cuestiones. Gracias a los dos. Eskerrik asko. Tiene la palabra Miguel Maduro en primer lugar. Gracias. Gracias, Daniel. Es un gusto muy grande estar aquí con vosotros y en particular, si me permitís, también estar aquí en primer lugar con Daniel, que es un amigo, mas es también alguien que yo admiro profundamente. Diré uno de los grandes pensadores en Europa vivos. Es un gran placer también compartir esto con el presidente Durão Barroso, que creo probablemente ha sido el presidente de todos los presidentes de la Comisión Europea lo que ha tenido los desafíos mayores de la historia de la integración europea. Probablemente no ha habido un otro presidente que ha tenido enormes desafíos en sus dos mandatos. El último ha sido tan grande que nos olvidamos del primero, que cuando llegó tenía el problema del Tratado Constitucional de la Constitución, que había sido rechazada en algunos Estados miembros. Ocupó su primer mandato a reconstituir en términos verdaderamente constitucionales la Unión, para después conseguir el alargamiento a 28 Estados miembros y afrontar después la mayor emergencia económica y financiera de la Unión desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente. Y yo creo que la historia lo dirá, que lo consiguió de forma que la Unión sobrevivió y sale más fuerte de esas crisis. Sale bastante más fuerte de esas crisis, lo que no significa que no tenemos todavía desafíos por delante. Y tenemos grandes desafíos por delante, y de lo que quería brevemente hablar con vosotros. Yo creo que esos desafíos son de dos tipos. Son desafíos que se basan en fragmentación política y fragmentación económica de la Unión, que no corresponden todavía al grado de interdependencia que tenemos en Europa. Digamos que el grado de integración que la Unión desarrolló, en particular la zona euro, no tiene todavía correspondencia al grado en que ya somos interdependentes entre nosotros, los pueblos europeos. El primer problema de fragmentación política es un problema de gestionar 28 democracias en un nuevo espacio político común. Ese se traduce después en varias dificultades. El primero es la ausencia o la incipiencia, se dice eso, espero, entre portugués y español. Desconocimiento. Desconocimiento. Incipient. La poca madurez, el poco desarrollo de un espacio político europeo. Que significa que tenemos un creciente número de cuestiones, de políticas, que tenemos que decidir y son decididas a nivel europeo, mas que dependen de incentivos a la acción de los actores políticos que todavía son definidos a niveles de diferentes espacios políticos nacionales. Y frecuentemente estos espacios políticos nacionales no han todavía plenamente integrado, comprendido las consecuencias de la interdependencia. Yo diré que esta es una de las razones por las cuales también el populismo crece en Europa, en estados de Europa. Porque a los populistas es posible hacer un discurso político fuera de la realidad de esta interdependencia, como si ella no existiera, como si no viviéramos en un espacio interdependiente. Eso es un gran desafío para los políticos del mainstream, para los políticos moderados, para los políticos europeístas, que es construir un discurso político inteligible, serio, que al mismo tiempo ofrezca esperanza y optimismo a las personas, más realista, dentro de este espacio de interdependencia, teniendo en cuenta esta interdependencia y el hecho de lo que cada uno de nosotros puede esperar depende de una negociación permanente con otras democracias nacionales que tienen aspiraciones y posiciones que merecen el mismo reconocimiento que la nuestra. Esta fragmentación también genera un problema de inefectividad a la Unión, porque los costes de decisión, de decidir en conjunto, de crear una voluntad común de todas estas voluntades nacionales, que como he dicho, además, muchas veces no tienen comprensión plena de esta inteligibilidad, como decía Daniel, de esta interdependencia, hace mucho más difícil generar decisiones comunes. Y esta inefectividad se traduce también en un problema democrático, porque la democracia no es apenas tener voz, es tener voz para hacer cosas, decidir. La idea de autogobierno tiene como presupuesto la capacidad de gobernar. Si no hay capacidad de gobernar, no hay democracia también. Y el problema de la efectividad es otro desafío que la Unión tiene y que viene de esta fragmentación política. Esto exige más liderazgo en Europa, más que se dice muchas veces, ¿no? El problema europeo es un problema político, falta liderazgo político en Europa, más la cuestión es cómo crear liderazgo político en Europa. Un punto muy importante es que los líderes de Europa tengan más capital, líderes de las instituciones europeas tengan más capital político. Lo que ocurrió con las últimas elecciones del Parlamento Europeo, con el presidente de la Comisión Europea, que resulta del propio proceso electoral, que en un cierto sentido un presidente de la Comisión Europea que ha sido elegido de entre los diferentes candidatos, tiene precisamente ese objetivo de dar más capital político y por tanto con eso permitir que exista más liderazgo político en Europa. Durão Barroso tuvo aquí un papel muy importante, no solo porque ha sido, creo, el primero presidente que institucionalmente ha propuesto esta evolución en un discurso del Parlamento Europeo, un discurso del State of the Union del Parlamento Europeo, mas también porque en realidad ha sido el primero presidente de la Comisión Europea que en su segundo mandato se ha presentado como candidato antes de las elecciones al Parlamento Europeo y creó ese precedente que nos permitió ahora tener varios candidatos y un presidente de la Comisión Europea que tiene un capital político que puede permitir a la Unión tener ese liderazgo político más fuerte en el futuro. El segundo problema de la Unión, el segundo desafío que tenemos es un problema de fragmentación económica, que sobre todo ha generado una creciente divergencia. El proyecto de integración europea tiene en su base dos grandes objetivos y dos grandes factores de legitimación en relación a los pueblos europeos. El primero, la paz. El segundo, la convergencia de prosperidad entre los pueblos europeos. La verdad es lo que ocurrió en los últimos años ha puesto en riesgo este proceso de convergencia y tenemos de trabajar para conseguir esa convergencia. El primer presupuesto de esa convergencia todavía tiene de ser la confianza mutua entre los Estados. Hemos hecho mucho en estos 4 años para restablecer mecanismos de responsabilidad nacional que puedan reconstituir esta confianza mutua entre los pueblos europeos. Mas esta confianza mutua después también exige que el otro lado de la responsabilidad nacional sea la responsabilidad común. Son dos lados de la misma moneda. Y que si queréis poner de otra forma, son los lados de la disciplina presupuestaria en que depende, tiene de basarse la responsabilidad nacional en una zona monetaria integrada, y el lado de una capacidad presupuestaria, de mecanismos de respuesta y de partida de riesgo a nivel europeo que también tienen de existir. El gobierno portugués ha hecho recientemente propuestas en este sentido, precisamente. Y porque creemos que los sacrificios, y yo sé que aquí en España han sido hechos también sacrificios muy fuertes, más puedo decirlos, los sacrificios que han hecho los portugueses han sido todavía más duros. Los sacrificios que han hecho los portugueses nos ponen en una posición de poder decir, porque nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad nacional y queremos seguir cumpliendo con esta responsabilidad nacional, también estamos en posición de poder demandar que se den pasos más avanzados en la dirección de una responsabilidad común de Europa. Eso exige, de nuestro punto de vista, el punto de vista de las propuestas del gobierno portugués, la creación de mecanismos, por ejemplo, con un Fondo Monetario Europeo, para permitir no solo respuesta en situaciones de emergencia, ya tenemos un mecanismo, que es el Mecanismo de Estabilidad Europea, que es un paso importante en ese sentido, mas podemos, si tenemos un Fondo Monetario Europeo, podríamos permitir no apenas dispensar el FMI, mas también concentrar la Banca Central Europea en su función primordial, mas igualmente tener otras dos funciones que nos parecen fundamentales para el futuro. Una función de apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros, sobre todo cuando esas reformas estructurales producen efectos positivos en los otros estados, mas también de apoyo a proyectos infraestructurales fundamentales para el buen funcionamiento del mercado interno. Y por último, desarrollar en la zona euro mecanismos de corrección, de absorción de los choques asimétricos, como estos que hemos tenido, y que tienen de ser instrumentos de partida de riesgo común. Sabemos bien de la dificultad de eso. Sabemos bien que el primer paso tendrían que ser y tienen que ser los mecanismos de responsabilidad nacional, mas tenemos ahora también de progresivamente desarrollar este tipo de mecanismos en la Unión Europea. Para eso es fundamental que la Unión también venga a desarrollar progresivamente una capacidad presupuestaria, una capacidad fiscal reforzada basada en recursos propios. ¿Por qué en recursos propios? Porque si la Unión sigue dependiendo de transferencias nacionales, esto contamina todos los debates, transforma todas las políticas europeas y todas las políticas de justicia y de partida de riesgo en Europa como políticas de transferencia de renta de unos estados para otros estados. Tenemos que invertir este proceso. Tenemos que invertir este juego de suma cero entre los Estados miembros. Tenemos de hacer de depender la función de justicia que es necesaria en una Europa integrada, en una Europa interdependiente, en una función de redistribución de la riqueza que es generada por el propio proceso de integración europea y no en la riqueza, en la transferencia de la riqueza de unos estados para otros estados. Y con eso concluyo. Gracias, Miguel. Si comenzaba diciendo que teníamos un déficit de comprensión y de inteligibilidad de lo que Europa es, no digo que ya lo tengamos todo claro, pero un poco hemos avanzado gracias a esa intervención. Tiene la palabra a continuación el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer mucho esta invitación para estar hoy aquí en Bilbao, en San Sebastián, en el País Vasco. País Vasco. Y agradecer la invitación del Instituto de Gobernanza Democrática, de la capitalidad europea y también la invitación del Museo San Telmo. Para mí un placer responder a esta invitación y tener la oportunidad de discutir con quien quiera discutir estas cuestiones con nosotros. Yo sé que hoy, sobre la Europa y la Unión Europea, el tono determinante, el tono dominante es el tono del pesimismo o del negativismo. Es mismo un lugar común hablar de declive de Europa, de declinio, de decadencia de Europa. Y pienso sinceramente que es interesante comparar esas ideas con la realidad. Y la realidad de la crisis, porque como dice Miguel Maduro, y también gracias por las palabras muy simpáticas, la verdad es que estuvimos estos años los años más difíciles desde el inicio del proceso de integración europea, los años 50 del siglo pasado. Una crisis sin precedentes, un punto de vista financiero, pero también económico, social y político, porque es una crisis que empezó como una crisis financiera, pero que tuvo consecuencias sociales y también políticas en términos de confianza, confianza de los ciudadanos en sus instituciones nacionales y europeas. Y por eso me gustaría empezar por mi propia experiencia, 2004-2014 como presidente de la Comisión Europea. 2004 éramos 15 países, en 2014 éramos 28 países. Quiere decir que habíamos casi duplicado el número de miembros de la Unión Europea durante todas esas crisis. Ahora, una organización en declive normalmente no hay ampliación. Se habló mucho de la disolución, del fin de la zona euro. Me recuerdo, fue en 2012 que invité para la Comisión Europea, para un think tank, los economistas jefes, los más importantes bancos operando en Europa. Les pregunté cuántos pensaban que Grecia iba a seguir miembro de la zona euro ese año, 2012. Todos, excepto uno, dijeron en 2013 Grecia no será más miembro de la zona euro. Y después les pregunté cuántos piensan que la zona euro va a acabar. Y estaba la mitad, pensaba que la zona euro podría acabar próximamente. Era el escenario central, como decía tantos economistas, sobre todo en Londres, en Nueva York, en tantos medios financieros internacionales. Y la verdad es que hoy tenemos 19 miembros de la zona euro, sea más miembros de la zona euro de los que teníamos en 2004 en toda la Unión Europea. Por eso, la cuestión que quería, en primer lugar, invitar a pensar, a reflexionar, es precisamente esta. La Unión Europea, claro que tiene vulnerabilidades. La Unión Económica y Monetaria estaba incompleta y sigue incompleta. Hay una parte monetaria que está establecida, pero la parte de cooperación e integración económica no está suficientemente desarrollada. Pero al mismo tiempo que es justo y objetivo reconocer las vulnerabilidades de la integración europea, también me parece interesante reconocer su extraordinaria resiliencia, la capacidad de resistir a los choques, la capacidad de ultrapasar las situaciones. Como dice uno de los padres fundadores de la Comunidad Europea, Jean Monnet, la integración europea será el resultado de la respuesta sucesiva a crisis sucesivas. Es en las crisis, precisamente, que hay más avances. Y eso es el testigo que gustaría de compartir con vosotros. Que claro que fue frustrante y no puede ser más frustrante, más difícil que para alguien que está en la Comisión. La Comisión que tiene el deber, de acuerdo con los tratados, ahora el Tratado de Lisboa, de representar el interés nacional, el interés general europeo, no el interés de esto de aquel país, el interés europeo. Queríamos respuestas más prontas, más listas, más rápidas, más radicales por veces. Pero Europa es democrática como construcción. Es el problema de la diversidad, que para mí es un problema, pero también es una ventaja, es el pluralismo europeo. Y eso por veces también genera precisamente el problema de que Daniel Nanarati ha hablado de falta de inteligibilidad, porque somos un sistema complejo. Por eso hay que traducir lo que se pasa en Europa. Un gran intelectual europeo, Umberto Eco, dice una vez una frase muy interesante: la lengua de Europa es la traducción. Es preciso traducir lo que pasa en Europa y eso se puede hacer, claro, con un presidente de la Comisión con más legitimidad, y ahí estoy de acuerdo con Miguel Maduro, pero no es suficiente. Eso también quiero decir. Es necesaria la apropiación del proyecto europeo, ownership en inglés, por los países, por los diferentes niveles de nuestras sociedades, por los políticos nacionales, y acabar con la situación actual donde muchas veces los políticos nacionales, cuando las cosas van bien, dicen que es su mérito, su valor. Cuando las cosas van mal, dicen que es la culpa de Bruselas. Es lo que yo llamo a veces la nacionalización del éxito y la europeización del fracaso. Eso es muy fácil si usa la Europa como chivo expiatorio de las fragilidades nacionales. Y por eso es necesario crear no solo ese espacio común europeo, de que hablaba, espacio público, de que hablaba, entre otros, Habermas, pero es necesario que los políticos, y no solamente los políticos, las sociedades, las universidades, los museos, las instituciones, la sociedad civil, debatan Europa, que se pueden apropiar el proceso, incluso para discutir y para criticar Europa, pero que se acaba con esa idea absolutamente errada, a mi juicio, de presentar a Europa como una potencia extranjera. Las decisiones en Bruselas son tomadas ¿por quién? Por el gobierno. La Comisión tiene la iniciativa, de acuerdo con el sistema. Pero al final son los gobiernos y el Parlamento Europeo, que es directamente elegido por los ciudadanos, que toman las decisiones. La Comisión, excepto en las cuestiones de competencia, donde tiene la palabra final, claro, siempre con la posibilidad de recurso para el tribunal, en todas las otras cuestiones no es la Comisión que toma la decisión final, son los gobiernos. Las decisiones difíciles sobre la zona euro, los planos de resgate, fueron tomadas por consenso entre todos los gobiernos de la zona euro, todos, de derecha, de izquierda, de centro, tanto. Pero la verdad es que sí existe sistemáticamente que algunos políticos que toman las decisiones en Bruselas van para su país y dicen son decisiones que nos están siendo impuestas por Bruselas. Y ahí tenemos un problema de legitimidad. Claro que tenemos un problema serio de legitimidad. Pero lo que quería más una vez era por las cuestiones en perspectiva. Europa, como respuesta a esta crisis, la Unión Europea, que no tenía su Unión Económica y Monetaria completada, fue capaz de crear nuevos instrumentos, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, crear un Fondo Europeo con 700.000 millones de euros para ayudar a los países que pidieron esa ayuda, crear nuevas reglas de gobernanza para la zona euro, crear nuevas reglas de supervisión financiera, incluso la unión bancaria. Me recuerdo, la primera vez que he hablado de unión bancaria, dos de mis colegas del Consejo Europeo, dos jefes de gobierno, me decían: José Manuel, no puedes hablar de unión bancaria porque eso no está en el tratado. Y mi respuesta fue: no está en el tratado la unión bancaria como concepto, pero para realizar los fines del tratado es necesario tener una unión bancaria para garantizar la estabilidad monetaria. Y por eso es que es interesante pensar en este aspecto, es que contrariamente a lo que es el senso común, que estamos en una fase de desintegración, la verdad es que hoy hay más integración de un punto de vista jurídico institucional en Europa que había antes. El Banco Central Europeo tiene hoy poderes de supervisión nacional sobre los países, sobre los bancos nacionales, que no tenía antes de la crisis. La Comisión hoy tiene más competencias, más poderes que antes. Por ejemplo, el poder de se pronunciar sobre los presupuestos nacionales antes que estos presupuestos sean aprobados por los parlamentos nacionales. Pero claro, es un proceso difícil de entender, es un proceso incremental, es un proceso de aproximaciones sucesivas, en que tivemos todos, instituciones europeas y gobiernos, de encontrar consensos, a veces muy difíciles, porque hay, claro, diferencias. Y las diferencias, si quieren que os diga, no son solo entre, digamos, Finlandia y Grecia. Las diferencias empiezan por ser las diferencias entre Francia y Alemania, que son los países clave en el centro de la construcción europea, porque la construcción europea, no podemos olvidar, nació como un proceso para responder a las guerras de la Segunda Guerra Mundial, del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esencialmente fue un proceso que basado en la reconciliación entre Francia y Alemania. Y nació con 6 países, y después 9, 10, 12, fue cuando España y Portugal entraron el mismo día, 1 de enero de 1986. Y ahora somos 28. Es por eso que yo no soy negativo sobre Europa. Y después de estar trabajando 10 años en el centro de la Unión Europea, de ver los países mismo en conflicto, por veces con situaciones al borde del precipicio, yo pienso sinceramente que las fuerzas de integración en Europa son más importantes que las fuerzas de fragmentación. Estas existen y son algunas peligrosas. Precisamente el ultranacionalismo, la idea del chauvinismo, la xenofobia, la resistencia al otro, la oposición, eso existe. Hay esos demonios en la historia europea. Pero la Unión Europea como proyecto es el proyecto más avanzado en la historia de las relaciones internacionales de partida, de comparto de soberanía, de capacidad de crear, no respecto a la variedad y la diversidad, alguna cosa de común más fuerte. Y es por eso que cuando hablaba de la nueva narrativa para Europa, yo pienso que tenemos que ir al de la cuestión de la paz. Fue para mí el momento tal vez más emocionante de mi experiencia en la Comisión Europea, fue cuando en 2012 fui a recibir en nombre de la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz a Oslo, en Noruega, reconociendo el Comité Nobel la contribución extraordinaria de la Unión Europea para la paz en nuestro continente. Pero la nueva generación, mis hijos, por ejemplo, dan la paz por adquirida. La paz es natural. Se esquece, se olvida que Europa estuvo prácticamente toda su historia en guerras cruentas, por ejemplo, aquí, en Península Ibérica también. Hoy mismo es el 200 años de la batalla de Waterloo, el fin del poder napoleónico, que con los ejércitos napoleónicos que invadieron la península ibérica, que estuvieron aquí también, en esta parte de la península ibérica y también en mi país. Esta fue la historia de Europa. Pero hoy el mundo está en transformación completa. Yo pienso que el principal driver, el principal motivo de la integración en Europa va a ser la globalización, la mundialización. Porque hoy es para mí claro que mismo los países más grandes de Europa, en términos demográficos, económicos o financieros, como sea Alemania o Francia, por sí solos no tienen condiciones de discutir un plano de igualdad con Estados Unidos o con China, por ejemplo. Un país que va a tener súbito 1.600 millones de personas. 1.600 millones dentro de algunos años. ¿Cómo puede un país de 80 millones, o mismo 60, 40 millones, o de 10 millones, discutir en igualdad? Por eso, si queremos defender nuestros valores, tenemos que estar juntos, no para disolver las identidades nacionales, para, al contrario, promover y defender nuestros intereses y nuestros valores, y los valores que están en el Tratado de Lisboa, que son los tratados de la Unión Europea, que son la igualdad, la libertad, la justicia, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es una creación europea, que no hay en otras partes del mundo, y la respecto a la persona humana. Es por eso que yo no comparto de todo ese negativismo que habla de Europa como el fin de la historia de Europa, no. Tenemos mucho a ofrecer al mundo, a partes del mundo donde no hay ninguna libertad, donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, donde las sociedades son injustas, o no hay derechos sindicales, o no hay derecho a la huelga. Y a veces me dicen, ah, pero otros países están creciendo más. Pero ¿queremos nosotros aquel modelo? ¿Queremos nosotros el modelo de crecimiento donde no hay libertad? ¿O no hay un estado social de bienestar? ¿O no hay una economía social de mercado? No. Yo pienso que nuestros valores son en esencial buenos. Tenemos que hacer algunos ajustes. Tenemos que calibrar algunas cuestiones si queremos mantener nuestro modelo. Pero al final, reconociendo los problemas muy serios que existen en Europa, sobre todo el problema del paro, del desempleo, juvenil, que es un problema real y que es una de las razones por qué hay esta radicalización que puede tornarse un movimiento político contra Europa. La verdad es que debemos también estar un poco, como se dice, orgullosos de la construcción europea, porque es el proceso más avanzado en la historia de construcción política supranacional, donde personas de países diferentes, podemos ser de países diferentes, pero compartimos un destino común. Para mí eso es un progreso en términos civilizacionales. Para mí es mucho mejor hoy lo que era cuando yo tenía 18 o 17 años. Para un portugués venir a España era un problema, ¿no? No había libertad. No se podía leer los libros que queríamos. Y por eso cuando la gente me habla de declive de Europa, yo pregunto, ¿declive por comparación a cuándo? ¿Cuándo? Esos nostálgicos del pasado de Europa hablan de qué pasado de Europa. Cuando eran los años 80, cuando la mitad de Europa estaba sobre el totalitarismo comunista, ¿eso era mejor? Cuando Polonia, los países bálticos, o Hungría, o Checoslovaquia, o Eslovenia, estaban sobre la influencia de un imperio no democrático, que era la Unión Soviética. ¿Era esa Europa que quieran? O entonces, los años 70, cuando España, o Portugal, o Grecia, vivían sobre regímenes autoritarios. Entonces, ¿de qué Europa hablan? ¿La Europa de los siglos XX con las dos guerras mundiales, con la Shoah y el Holocausto? ¿De qué Europa hablan como si fuera la Europa, la Edad de Oro? Cuando alguien habla de Europa hoy como poca cosa, es porque no tiene memoria de lo que fue Europa del pasado. Y cuando alguien dice que antes de que era bueno, eso me indica que esa persona está ficando vieja. Porque la verdad es que antes Europa tenía mucho menos influencia. Y por eso Europa no es una potencia en decadencia. Europa como Unión Europea es una potencia emergente. Solo ahora habemos comenzado. Só tiene 50, 60 años este proyecto. Es un proyecto difícil, es un proyecto con contradicciones, es un proyecto con muchas dificultades, con ininteligibilidad por veces, pero es un proyecto de futuro. Si nosotros vamos a convencernos que somos nosotros que determinamos nuestro futuro y que la Unión Europea no es una potencia exterior, pero la Unión Europea es aquello que nosotros podemos hacer de la misma. Mucho obrigado, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, como sabéis, estos diálogos europeos son un espacio de debate y de reflexión, y yo creo que no podíamos empezar mejor con esos dos ingredientes para la discusión, la clarividencia y el optimismo, que nos van a dar sin duda pie a una discusión que, aunque limitada en el tiempo, puede ser muy intensa y muy fructífera. Este es un espacio de participación donde lleva gente tiempo preparando las preguntas, estudiando los temas. También estamos en las redes sociales y, por supuesto, el público aquí presente. Y sin más, pasaría a dar la palabra a las cuestiones que se quieran plantear aquí mismo. O si no se anima nadie, si ya se anima ahí alguien. Vamos a ver si somos capaces de hacer las preguntas, formularlas con brevedad y las contestaciones con brevedad y con exactitud. Y hacemos muchas intervenciones, porque tenemos muchas palabras. Sí. Hola, buenas tardes. Primero felicitar... Sí. Y aquí con la luz. Sí. Felicitarles por esta conferencia y me gustaría preguntar... esta semana en el Parlamento Europeo se ha creado un nuevo grupo parlamentario donde se han juntado los grupos extremistas. ¿Creen ustedes que, es una pregunta abierta, que este nuevo grupo parlamentario impedirá la aprobación de numerosas leyes fundamentales para la vida de nosotros, los ciudadanos en Europa? Muchas gracias. Está hablando de ese grupo de extrema derecha, ¿no? Sí. Yo soy demócrata, yo pienso que es mejor tener la expresión de todos esos grupos en el Parlamento que no tener. Pero vamos a ganar la discusión, ganar el debate. Y la democracia es la diferencia. No me gustan sus ideas, estoy completamente contra sus ideas, completamente contra. pero tengo que respetar el voto de todos los europeos. Y también tenemos que entender lo que puede haber por detrás de ese voto, una insatisfacción, una indignación, por veces muy legítima, ¿no? Ahora, lo importante a mi juicio es que aquellos que son europeístas, que puedan salir de su zona de confort. Hasta algunos tiempo atrás había lo que llamamos la integración por consenso implícito. La gente pensaba, no, esto va a ser siempre así. No, los partidos, digamos, más moderados, de centro izquierda, de centro derecha, los partidos que estuvieron siempre apoyando la integración europea, tienen que pensar que no hay integración por fatalidad, por automaticidad, que es un proceso donde tenemos que tener la ciudadanía con nosotros, tenemos que ganar el debate, ¿no? Y lo que se pasa hoy es que muchas veces esas fuerzas extremistas, en ese caso de extrema derecha, a veces xenófobos, racistas, el Frente Nacional francés es una fuerza racista, que era contra los portugueses que estaban en Francia, es una fuerza racista, y por eso tenemos que ganar. Ahora son contra Europa, pero Europa... porque Europa significa precisamente lo contrario de los valores que esos partidos tienen, ¿no? La razón profunda del voto de UKIP en Inglaterra, los sondeos, es clara, es contra los extranjeros. No quieren extranjeros. Son xenófobos. Yo no soy xenófobo, yo soy abierto, yo pienso que nos ganamos cuando estamos abiertos a otros. La apertura es mejor que estar fechado, que estar cerrado, ¿no? Pero tengo que ganar este debate, porque en democracia hay los otros que piensan de una manera diferente. Por eso, vamos a admitir, claro, esos partidos, pero vamos, espero, a ganar el debate en el Parlamento Europeo y ganar el debate en las otras instancias democráticas que hay, sobre todo también en nuestros países. Sí, claro. Yo estoy muy de acuerdo con el presidente en la idea que es mejor tener en el sistema todos esos partidos, esas presiones, vencer ese combate combatiendo políticamente, convenciendo a las personas. Diré el siguiente, a veces me preocupa más que el crecimiento de algunos de esos movimientos y partidos extremistas, me preocupa la contaminación del debate, de las ideas políticas, de los partidos del mainstream, de los partidos, digamos, del arco de la gobernabilidad por algunas de esas ideas, por algunas de esos sentimientos radicales. Eso para mí muchas veces es más preocupante, que como forma de respuesta algunos de los partidos del mainstream, del arco democrático, empiecen a importar algunos argumentos más xenófobos, por ejemplo. Y eso tenemos de combatirlo. Segundo punto, creo que una de las ventajas de habermos tenido un inicio de un debate entre diferentes candidatos europeos correspondiendo a diferentes programas políticos, y lo que hemos tenido es apenas un inicio, muy poco, porque tenemos que reconocer para la mayor parte de los ciudadanos europeos las elecciones para el Parlamento Europeo han sido sobre todo todavía elecciones nacionales. Mas el hecho que la próxima vez ya saben que hay consecuencias en la elección que hace entre partidos nacionales para quién va a ser el presidente de la Comisión y su programa político, va para el futuro a permitir que el debate sea todavía más entre plataformas políticas europeas diferentes. Y eso para mí es muy importante y es una responsabilidad de nuevo de los grandes grupos políticos europeos, de presentar plataformas políticas alternativas para la Europa. Porque es muy simple, si nosotros no permitimos a los ciudadanos elegir entre diferentes alternativas para la Europa, la única alternativa que dejamos en el debate es entre ser contra o a favor de la Europa. Entonces es muy importante desarrollar un discurso político sobre diferentes alternativas para la Europa. Muy bien, seguimos adelante con el debate. Allí me parece que hay alguna pregunta. Tenemos aquí dos focos en los que no se ve casi nada. Sí, quería hacer una pregunta, avanzando un poco en esta línea. No solamente hay movimientos de extrema derecha, hay también otros movimientos que... ¿Puedes levantar la mano? ¿Perdón? Sí. Ah, sí. Hay otros movimientos que implican a países enteros, como puede ser el Reino Unido, que plantea un referéndum nacional, pero en el contexto de una renegociación de tratados que tal vez puede llevar a una a un escenario de una Europa a la carta donde aquello que a mí no me gusta, yo opto y me quedo fuera. Hay algunos ejemplos ya de esa situación. Entonces, independientemente de cómo termine la negociación con el Reino Unido o su referéndum, la pregunta sería, ¿qué es preferible? ¿Dar por hecho o admitir que un país que no está a gusto, mejor que salga fuera de la Unión? ¿O bajar el nivel de consenso hacia una Europa menos integradora? Yo pienso que tenemos que encontrar una solución precisamente para acomodar esa diversidad. Yo pienso que sería malo para Europa si el Reino Unido va a salir. El Reino Unido es uno de los países más importantes de Europa y del mundo, ¿no? Miembro permanente del Consejo de Seguridad, un país con una gran tradición, una gran historia, una lengua que es la lengua mundial, o es la primera lengua en el mundo en términos de comunicación. Un centro financiero importante, un país de gran cultura. No tenemos que estar seguros, si Reino Unido sale de la Europa es una derrota para nosotros todos. De Washington a Beijing, a Moscú, van a decir Europa está mal. Un país importante salió. Por eso pienso que tenemos que encontrar un compromiso con ellos. Y el compromiso puede ser precisamente lo que se está pasando ya, que más integración de la zona euro, que el Reino Unido apoyó. Es interesante, ¿no? Todas esas cumbres donde estuvo, David Cameron y el gobierno inglés, que no quiere hacer parte del euro, pero decía siempre, ustedes si quieren tener el euro, una moneda integrada, tienen que tener más integración también. Y ahí que me parece que se puede encontrar una solución. Claro que al final tenemos que respetar el deseo. No somos una democracia, no somos una unión de estados libres, no somos la Unión Soviética. En la Unión Soviética las diferentes repúblicas estaban lá de fuerza, por imposición de Moscú. No, aquí en Europa no está ningún país contra su voluntad. Está si quiere. Y por eso, si los ingleses deciden que quieren partir, muy bien, buena suerte, ¿no? Yo pienso que sería malo para ellos también, porque con todo el respeto, Reino Unido solo no tiene la capacidad de influenciar el mundo que puede tener si está en la Unión Europea. No es por acaso que los americanos piden al Reino Unido para se quedar en Europa, porque estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI, con los grandes espacios, la geopolítica está cambiando totalmente. A los Estados Unidos, que siguen siendo la más grande potencia militar y tecnológica, pero hay China que será ya, tal vez, y va a ser la más grande potencia económica del mundo, ¿no? Y nuestros países aislados no tienen posibilidades, pero conjuntos no somos el principal bloque comercial del mundo, la Unión Europea. Somos 500 millones de personas, con un sistema somos 7% de la población mundial, pero con 25% del producto económico bruto del mundo. Y con los más grandes donantes de ayuda al desarrollo. Por eso tenemos razones para estar con algún orgullo. Y por eso me parece que el Reino Unido debería integrarse, pero tenemos que encontrar, como ya existe hoy, alguna flexibilidad sin crear una estratificación. Y ahí que va a haber la negociación y yo espero que sea el resultado. Claro que eso no va a facilitar la inteligibilidad, porque la Europa es compleja, sus reglas son complejas, pero un sistema con esta diversidad supone siempre algún nivel de complejidad. De todas maneras, me decía un miembro de la Cámara de los Lores, y si esto puede ilustrar el debate, me decía, yo soy partidario de permanecer en la Unión Europea. Era un argumento un poco cínico, pero era bueno. Decía, porque fuera toda la legislación de la Unión Europea nos va a seguir influyendo y va a seguir dictaminando cantidad de cosas, porque hay una enorme regulación, y en cambio no vamos a poder estar en el núcleo que toma las decisiones. Con lo cual, puestos a que nos influya el llamado Brussels Effect, mejor estar dentro, ¿no? Juanjo Álvarez. Buenas tardes. Muchísimas gracias por este baño de europeísmo. Muchos somos ingenuos perpetuadores de la idea europea y argumentos de este tipo pueden dar moral, ¿no? Hay dos retos para la Europa en este momento. El TTIP, el Tratado Transatlántico. Me encantaría conocer vuestro punto de vista, ¿no? Porque se está entronizando y demonizando el Tratado Transatlántico. Creo que hay muchísimo en juego de todo lo construido en Europa hasta el momento. Conocer vuestro punto de vista. Y dos, la desgraciadamente fracasada Constitución Europea del 2004, la Europa de los pueblos, tener acogida dentro del diseño europeo naciones sin Estado, como somos Euskadi. ¿Qué quedó de aquello, ¿no? ¿Y qué cabe hacer para vertebrar una Europa entre Europa y el ciudadano, que no haya solo Estado, ¿no? Esas dos cuestiones. Dos cuestiones muy simples, ¿no? Entonces, bueno, la dejo. La primera, sobre el tratado con Estados Unidos. Yo mismo lancé, tuve el honor de lanzar ese tratado, la negociación con el presidente Obama. Yo pienso que es muy importante ese tratado. La verdad es que contra todo lo pesimismo dominante, hoy la relación económica más importante en el mundo, de un punto de vista comercial y de inversión, es la relación entre Europa y Estados Unidos. Más importante que en Europa es China o que Estados Unidos es China. Es Europa y Estados Unidos. Si vamos a concluir ese acuerdo, será el acuerdo de comercio libre más ambicioso en la historia del comercio mundial. Más importante mismo que los acuerdos globales antes, por causa de del desarme tarifario y la convergencia reglamentaria. Yo conozco las preocupaciones que hay aquí, en Europa y también en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el presidente Obama acaba de tener una derrota, ¿no? Curiosamente, del lado demócrata, que no le han dado toda la autoridad para negociar los acuerdos comerciales que está negociando con Pacífico y también con Europa. Y aquí también en Europa, donde hay algunos países, preocupaciones sobre los estándares por causa de la reglamentación. El mandato que los Estados miembros aprobaron a unanimidad, otra vez, fue para la Comisión. Es claro, la Unión Europea no va a dejar, permitir que haya una descida de esos estándares. Una rebaja de esos estándares. Por eso pienso que podemos conseguir una buena negociación, y que sería bueno, porque la verdad es que, mismo si nuestros estándares los americanos no son los mismos, quería decir, son como superiores a aquellos países que tienen trabajo infantil o a aquellos países donde no hay ningún respeto por el ambiente, ¿no? Europa y Estados Unidos están más cerca unos de los otros que con países donde no hay ningún, no hay sindicatos, no hay libertad sindical, hay trabajo infantil. Y por eso, si conseguimos establecer entre estas dos grandes potencias mundiales, Europa y Estados Unidos, un acuerdo comercial, el nivel mundial de comercio mundial será con estándares más elevados, lo que se pasa hoy, donde claramente hay una ventaja competitiva de algunos países donde no hay un mínimo de respeto por los derechos humanos. No. La segunda cuestión es más compleja, porque yo no quiero entrar aquí en un debate español o vasco que no conozco suficientemente. Lo que puedo decir es esto. La Unión Europea tiene una dimensión supranacional, ¿no? Con instituciones supranacionales como la Comisión Europea, como el Banco Central Europeo, como el Parlamento Europeo, que es directamente elegido, pero es una creación de estados. Los estados son los dueños de los tratados. Como se dice en derecho internacional, the treaty making power, el poder de hacer los tratados viene de los países que integran los diferentes países, la Unión. Y aquí, en España, fue España, claro, como fue Portugal. Por eso es que la Unión Europea respeta el principio de subsidiariedad. No es la Unión Europea que debe definir cómo cada Estado se debe organizar. Por ejemplo, si sí o no se puede aceptar la independencia, como ahora aconteció, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, el debate en Escocia. Eso no es la Unión Europea que se puede pronunciar, porque si fuera la Unión Europea tendríamos un problema casi irresoluble, ¿no? Tendríamos un conflicto. Es una cuestión de la constitución de cada uno de los estados. Una cosa que, contudo, la Unión Europea es en favor, claramente la doctrina europeísta siempre fue, la doctrina federalista, es de subsidiariedad. Si la decisión debe ser lo más próximo posible a los ciudadanos. Y por eso es que la Unión Europea, al concepto que se llama, en inglés, multilevel governance, donde, por ejemplo, si es verdad que las unidades fundamentales siguen siendo los Estados miembros, por ejemplo, la gestión de fondos y todo, la Unión Europea y sobre todo la Comisión tiene la tradición de tener relaciones no solamente con los Estados nacionales, pero con las regiones o con las entidades subestatales, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, con las diferentes regiones históricas o con las diferentes componentes de la realidad española. Y eso es lo que puedo decir ahora. ¿Cómo encontrar una solución para eso? Es una cuestión que debe ser encontrada, sobre todo, al nivel de la organización estadual nacional. Sí, comprendí bien la cuestión. También había la cuestión de cómo acercar los ciudadanos a la Unión, que es una cuestión que desde hace muchos años se discute. Yo no creo que sea por campañas informativas. No es así que una comunidad política se da a conocer a sus ciudadanos. Se da a conocer a través de su estructura de gobierno y de sus políticas y del efecto que esas políticas tienen en las personas. En última análisis va a depender de eso. Y tenemos de agir a diferentes niveles. Tenemos de agir al nivel de la inteligibilidad, tenemos de agir al nivel de un espacio político europeo y un espacio político europeo coordinado y articulado con espacios políticos nacionales. Y tenemos de agir a nivel de políticas europeas que respondan a las necesidades de la gente, que den sentido a la existencia de la Unión Europea a la gente. Sobre la inteligibilidad, por ejemplo, ¿cómo mejorar la inteligibilidad? No es para mí una cuestión de me gustan hacer estas conferencias, ¿eh? Todavía más si es en Donostia, en San Sebastián, me gusta. Mas, no creo que puede ayudar un poco, mas muy poco. Es más importante para mí cambiar, por ejemplo, el mecanismo de financiación de la Unión, del presupuesto de la Unión, de que hablaba antes. Si nosotros tenemos el presupuesto de la Unión financiado por transferencias de los presupuestos nacionales, los alemanes creen que están financiando los portugueses y españoles, y los griegos, los otros, al contrario. Todos ven esto como un juego, cuánto contribuyo yo y cuánto recibo yo. Si nosotros cambiamos el financiamiento de la Unión con base a recursos propios, que por ejemplo estén en relación con actividades económicas que son posibles porque existe el mercado interno, la Unión, la Comisión en el tiempo de Durão Barroso ha presentado propuestas en ese sentido, el dinero para el presupuesto de la Unión vendrá directamente de esas actividades, la gente comprenderá que lo que la Unión gasta, el presupuesto de la Unión, es producto de la riqueza que es generada por la propia integración económica europea. Eso cambia la percepción de la Unión a la gente. Progresivamente cambiará, ayudará a esta inteligibilidad, porque pasa a ser una relación entre lo que la Unión gasta, lo que la Unión costa en términos de políticas y lo que la Unión genera en términos de riqueza con el proceso de integración europea y genera mucho más de lo que es su presupuesto y no una relación con los presupuestos nacionales. A nivel de políticas, la Unión tiene de ser vista como relevante para los ciudadanos y hoy, sobre todo para mí, tiene que conseguir ayudar a responder a dos grandes problemas. Uno, el paro. El otro es la capacidad de Unión ser influente en un mundo global en que hay poderes emergentes extremadamente poderosos. Son esas las dos grandes prioridades. Si la Unión se demostrará a los ciudadanos como capaz de producir resultados en eso, eso contribuirá mucho para acercar la Unión de nuevo de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta? Sí, allí. Señor Durão Barroso, yo creo que la defensa que usted ha hecho del Tratado de Libre Comercio es una defensa muy simplista. Creo que el tratado este tiene unos tremendos problemas que no se puede defender de esa manera, tan sin meterse más en la profundidad que esto tiene, y en la opinión de mucha gente en los desastres que puede traer, entonces necesitamos que la defensa que se haga de él sea con más explicación, más profunda y no tan simple. No entendí bien, yo no he entendido bien. No yo sí, era una pregunta difícil. No, pero... no, sí, la he entendido. Yo sí, comprendí bien es los desafíos, las dificultades, las dudas y los recelos, ¿se dice? Fears. Miedos. Los miedos que suscita el Tratado de Comercio con los Estados Unidos necesitan de una respuesta más profunda, más detallada, de más información a la gente. Si bien comprendí bien, ¿no? Creo que era esa la cuestión. Eso me permite, porque no he hablado de eso, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente, de que es un tratado que puede tener inmensas ventajas para Europa. Mas es verdad que genera muchos miedos. Algunos de esos miedos son racionales, otros son miedos irracionales, mas que pueden ser fácilmente alimentados. Y esa es una gran dificultad, digamos, de la política hoy, y sobre todo es que hay cuestiones extremadamente complejas, por ejemplo, sobre estándares de productos genéticamente modificados o no, sobre protección, por ejemplo, de la cultura europea en relación al comercio de Estados Unidos. Son cuestiones, digamos, que generan para la democracia el desafío de cómo deliberar colectivamente, de forma muy amplia, cuestiones que tienen dimensiones técnicas en que los propios aspectos técnicos son controvertidos. Eso no es un desafío solo para Europa, es un desafío para la democracia en general. Está aquí algo, Daniel, que escribió mucho sobre eso, sobre las dificultades que eso genera. No es fácil, yo comprendo lo que dice la ciudad de explicar más, de tener más debates sobre eso. Es también un equilibrio que necesitamos todavía más entre la confianza que necesitamos en la democracia representativa y que por un lado es cada vez más necesaria en un contexto en que las instituciones de un punto de vista técnico tienen todavía más complejidad. Cuanto más complejas son las decisiones, más difícil es de liberarlas colectivamente en grandes números. Necesitamos de confiar en un grupo más pequeño de personas. Esa es la naturaleza de la democracia representativa. Mas por otro lado, el mundo de hoy es un mundo en que la gente tiene más información, y eso crea más demanda de participación. ¿Cómo equilibrar esto? Es de las cosas más difíciles de la democracia hoy. Creo que por lo menos lo que tenemos que demostrar políticamente es la necesidad cada vez mayor de estar disponibles para escuchar, responder, tener que explicar. Y como esta mañana hablaba con Daniel en otro contexto, y Daniel me decía eso, de democratizar, mas no por vía electoral, mas de otras formas, los procesos técnicos. Un gran desafío de la democracia hoy, lo hablábamos esta mañana, es eso. Hay procesos técnicos en que la gente necesita de tener una voz, necesita de tener transparencia, necesitamos de tener conferir legitimidad democrática a esos procesos, mas no puede ser una democracia de tipo electoral, de voto, porque no es viable para decidir esas cuestiones muy técnicas, muy complejas. Y eso es seguramente un gran desafío que tenemos por la frente. Sí, pero, me disculpa, no había entendido bien la pregunta, pero al final... Es importante saber esto porque ahí también hay muchas cosas que se dice que no es verdad. La decisión sobre el tratado con Estados Unidos será tomada democráticamente, ¿no? No puede haber tratado si el Parlamento Europeo vota contra. Y lo más probable es que ese tratado europeo, como va a tener cuestiones que no son puramente comerciales, va a necesitar ratificación por todos los países europeos. Por ejemplo, España, si quiere el tratado, vota sí, si no quiere, vota no. También quería decir una cosa, porque hubo cosas que no eran verdaderas, que se fueron ditas sobre ese tratado. La Comisión recibió un mandato de los Estados miembros para negociar. Y fue la Comisión que pidió a los gobiernos autorización para tornar ese mandato público. Porque había una acusación de algunas organizaciones no gubernamentales que era una negociación en el segredo. No, la Comisión no quiere negociar en segredo. La Comisión Europea quiere negociar el mandato que fue transmitido por los gobiernos, porque la Comisión representa la Unión Europea y los Estados miembros en las negociaciones comerciales, pero al final lo hace en un cuadro de un mandato recibido. Eso es muy importante también para entender. Y es así, claro, como decía Miguel, todo de acuerdo, es complejo técnicamente y por eso tiene que ser explicado las diferentes opciones, pero yo sigo con mi opinión, al final sería bueno si teníamos ese tratado y para Europa sería una forma de crear más empleo, porque ese es el gran problema que tenemos hoy en Europa, la creación de más empleo, y si conseguimos que los Estados Unidos puedan bajar sus tarifas en algunos productos y abrir la competencia, porque Estados Unidos sigue siendo muy proteccionista en algunas áreas, por ejemplo, todo lo que hay concursos al nivel de los estados, ¿no? Está muy fechado, es una oportunidad para más exportaciones europeas, por ejemplo, las grandes compañías que tenemos aquí en España. ¿Cuántas compañías españolas están ganando concursos en Estados Unidos? Muy pocas, porque el mercado está muy cerrado para los tenders, para los concursos. Si conseguimos ese objetivo, crear mayor abertura ahí, va a haber más exportación europea para los Estados Unidos. Todos los estudios independientes confirman eso, y por eso yo soy confiante sobre la posibilidad de un acuerdo con América. Y no es para mí novedad que los Estados Unidos estén tan escépticos como nosotros, como algunos de nosotros, sobre ese tratado, porque al final es una transformación importante, ¿no? Tenemos aquí un montón de preguntas de los alumnos de la Universidad de Deusto, del doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales, algunas de las cuales han sido contestadas al hilo de estas preguntas, las preguntas que se han formulado aquí en el público, como por ejemplo relación con el tratado. Rubén Gil, Olatz Fines, Izaro Iriarte, María Gorriño Leire Lozón. Yo me permito sintetizar estas preguntas en dos, que podía ser un poco el colofón y servirnos para el cierre de este debate de hoy, que se plantean así. ¿Qué necesita Europa? Son preguntas nada fáciles, ¿eh? Son preguntas que van a lo fundamental. ¿Qué necesita Europa y cómo sería su Europa ideal? ¿Quién se atreve sobre una cuestión? Responder lo que necesita Europa sería fácil. Responder lo que necesita Europa y es posible de conseguir en Europa es mucho más difícil. Porque todos nosotros tenemos nuestros ideales de lo que creemos que la Unión debería hacer. Más, como he dicho en mi intervención, nunca podemos olvidar en la Unión Europea que lo que la Unión hace son 28 voluntades políticas diferentes que tenemos de poner en conjunto. Esa es la gran dificultad. Siendo que muchas veces en Europa lo imposible es posible. Yo me acuerdo cuando hace años ya defendía, con pocos académicos en esa altura, que el presidente de la Comisión debería resultar de las elecciones del Parlamento Europeo, que la gran parte de las personas decía era imposible. Hace un año se decía que era imposible. Primero, que los grupos políticos nunca iban a aceptarlo, nunca iban a presentar candidatos. Después, que por ejemplo, muchos decían que el candidato del PPE, Juncker, no sería al final aceptado. Algunos decían por la cancillera. Y muchos, mismo después de las elecciones, mismo después de que había un candidato claro, decían que, por ejemplo, el Reino Unido jamás lo iba a aceptar, que era imposible. La verdad es que ocurrió. lo que muchos hace pocos meses consideraban que era imposible, ocurrió. Y cambia, de forma gradual, como toda unión, más cambia. Yo creo que es fundamental verdaderamente reconocer dos cosas, partiendo de un punto que normalmente me parece que es lo esencial para determinar nuestra percepción de lo que es viable o no es viable y de lo que debe ocurrir en la Unión Europea. Muchas veces, cuando yo hablo de lo que debe ocurrir en la Unión, de la integración que todavía es necesaria, me dicen: no hay identidad política en Europa para eso. No hay identidad, no hay, no se comparte. Luego no es posible más integración porque no hay identidad más. No existiendo identidad, queriendo progredir en la integración, lo que vamos a promover es exactamente el contrario. Es una reacción de oposición de la gente. Yo creo que este parte de un equívoco, que es el equívoco de que la integración política, por ejemplo, es producto de la identidad. No es. La política nació con el nacimiento de las zonas urbanas. Hoy hay arqueólogos que han estudiado eso. Nació fundamentalmente en la Mesopotamia, por ejemplo, con el aparecimiento de las primeras áreas urbanas, en que la gente se empezó a relacionar porque compartían bienes comunes, un espacio físico común, un territorio, un río, el acceso al agua. Ya no se relacionaban porque hacían parte de la misma familia o de la misma tribu, mas sí porque compartían un espacio, compartían bienes esenciales, compartían recursos. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la integración política es producto de la interdependencia en un contexto de diversidad, no es de diferencia, no es producto de identidad. Lo que ocurre en Europa es que nosotros tenemos un grado de interdependencia enorme y lo que necesitamos es desarrollar los mecanismos de gobernación política, de gobernación económica correspondientes a la interdependencia que tenemos. Claro que podíamos decir: vamos a acabar con esa interdependencia, no queremos volver a vivir aislados, autónomos. En un cierto sentido, es aquello que algunos en Europa en este momento parecen querer casi defender. Mas eso no sería viable, porque eso, como yo decía a mis estudiantes, es un poco como alguien que es dejado en el medio del desierto, donde no está sujeto a la opresión, a la presión de nadie. Es decir, en el medio del desierto, yo soy libre para ser lo que siempre he querido ser. No, nosotros somos libres hoy y podemos ser lo que queremos ser en relación con los otros. Para ejercer la libertad hoy, dependemos de los otros. Para querer desarrollar nuestras oportunidades de vida, dependemos de los otros. Es lo mismo con las comunidades de los estados. Para ejercer libertad en el mundo de hoy, verdadera libertad, tenemos que vivir en interdependencia. La unión en su interdependencia nos limita, mas nos ofrece también innumerables perspectivas de libertad. Reconociendo eso, lo que tenemos es de generar los mecanismos, como hemos venido haciendo, los mecanismos de gobernación política, de gobernación económica, correspondientes a la interdependencia que tenemos para tirar pleno partido de esa libertad. Como, y quería terminar con esa nota de optimismo también, como en realidad nos ha comprobado a lo largo de todos estos años el proceso de integración europea. Hoy nosotros, portugueses, los vascos aquí, vivimos mucho mejor do que en algún otro periodo de nuestra historia. Y lo debemos a Europa. Tenemos que tener conciencia de los desafíos que tenemos, de los riesgos que tenemos, mas para vencerlos tenemos de partir de la conciencia del mucho que hemos progredido. ¿Has podido las mismas que ustedes? Sí, sí, sí. No le vamos a dejar escaparse de aquí sin haber contestado esta pregunta. En primer lugar, la cuestión de Europa ideal. A mí no me gusta mucho la idea de un sistema político ideal. Porque precisamente fue la tentativa de crear sistemas ideales que condució muchos países al totalitarismo. Yo prefiero las cosas imperfectas. Cuando los políticos hablan de una situación ideal, es peligroso, porque la sociedad por definición es siempre imperfecta. Yo soy reformista. Pienso que por reformas sucesivas que podemos disminuir el sufrimiento y conseguir progresos. Claro que me gustaría una Europa de pleno empleo. Es una Europa sin pobreza. Esta es para mí la cuestión llave hoy, porque hay una situación de, no solo de desigualdad en nuestros países, pero también, como ya fue dicho, una divergencia más grande. Por eso, la Europa que me gustaría sería una Europa sin pobreza, una Europa perto, cerca del pleno empleo, y una Europa con menos divergencia entre los países más ricos y menos ricos. Por eso es que tenemos en Europa la política que se llama de cohesión económica, social y territorial, que es un instrumento. Y eso, de una manera general, funcionó. El nivel medio, por ejemplo, de aquí, de País Vasco, de Portugal, antes de la adhesión a la Unión Europea y hoy, es más elevado. Esperanza de vida ha aumentado, mortalidad infantil ha descendido, todos los indicadores socioeconómicos en general tuvieron una mejoría, un progreso desde la adhesión de España y de Portugal a la Unión Europea. Y lo mismo para los otros países y estos países ahora que están llegando. Ahora, claro que puede haber accidentes, como tuvimos ahora una crisis financiera que fue la más grande de la historia de la integración europea y que continúa produciendo algunos efectos negativos. Pero para mí este problema de igualdad, de convergencia, es el problema esencial en Europa. Ahora, quería más que eso también. Me gustaría una Europa con capacidad de afirmar en el mundo, de defender sus valores, con confianza en sus valores. Sin arrogancia, pero con confianza. Eso es muy importante, porque Europa en el pasado fue víctima de la arrogancia de algunas potencias que crearon aquí dos guerras terribles. Por eso precisamos de defender esos valores sin arrogancia, pero con confianza. La verdad es que en Europa tenemos, yo pienso, el mejor modelo socioeconómico del mundo. Admiro mucho el crecimiento en China, pero no quiero el modelo de China. Y mismo no quiero el modelo americano. Yo ahora estoy dando también, soy profesor también en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene cosas admirables, pero nuestra, por ejemplo, a mí, no, yo pienso que es importante y tengo un gran orgullo que en Europa no haya pena de muerte. ¿Sí dice en español? Pena de muerte. Pienso que es un progreso de la civilización. Pienso que es un progreso de la civilización que se pueda viajar, se establecer, tiene la libertad de circulación. Eso es un gran progreso. Esta generación hoy puede beneficiar de eso. Mi generación, cuando tenía 18 años, 17, no había eso, ¿no? El programa Erasmus, pero Erasmus es un ejemplo, ¿no? A ampliar los horizontes. Y por eso es importante que el mensaje que pasamos a los más jóvenes es un mensaje que abra las perspectivas sobre el mundo. Claro que hay riesgos de mundialización, claro que hay riesgos y hay dificultades, pero si vamos para ese mundo con una visión de principio proteccionista, defensiva, negativista, no vamos a conseguir ganar las batallas. Y nosotros en Europa tenemos una cultura, una densidad, el aspecto cultural es esencial. Estamos aquí en un museo aquí San Telmo, en San Sebastián. La cultura europea, la diversidad extraordinaria de culturas, la cultura vasca, sino que otras culturas. Es una cultura extraordinaria. Y eso, una vez más, yo tengo orgullo de esa diversidad. Esa diversidad no es un problema, es un recurso para enfrentar la multiplicidad del mundo en que estamos. Por eso, soy por aproximaciones sucesivas, no tengo una idea de una Europa ideal, no vamos a tener los Estados Unidos, Europa próximamente, no. No va a haber un momento de Filadelfia, Não vai haver. Vai ser uma construção progressiva, sempre com a sensação de algo incompleto, sempre com a sensação de que nos falta algo, porque é assim o espírito europeu. O espírito europeu é um espírito de procura, de busca, e como dizia já Ulises e a Ítaca, na grande tradição clássica grega, temos que disfrutar do viagem. Nós temos que estar sempre pensando no destino final. Qual é o destino final? Não lo sei. É aberto. Depende. Pero vamos a disfrutar del viaje. Europa es un viaje que se basea sobre los derechos humanos y sobre todo sobre la noción de la dignidad de la persona humana. Esa es mi idea de Europa y pienso que si nos aproximamos de ella, no vamos mal. Esta idea de Europa como viaje todavía abierto, indeterminado, nos permite concluir, bueno, y mucho mejor con este dibujo, frente a esa interpretación que se hace de que los momentos de crisis son momentos de oportunidad, y a veces se piensa eso de una manera muy determinista, como si necesariamente las crisis las aprovecháramos bien, ¿no? Los momentos de crisis son fundamentalmente momentos de responsabilidad, y en estos momentos en Europa estamos en un momento de responsabilidad por parte de los líderes, pero también por parte de la ciudadanía, que de entrada tenemos que entender de qué va el asunto, cuál es la naturaleza de Europa, precisamente para estar en condiciones de exigir y de esperar de Europa lo que de Europa se puede exigir y esperar, ni más ni menos, ¿no? Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor ministro, por haber venido aquí. Esperamos que con motivo de la capitalidad cultural europea puedan venir otra vez aquí a San Sebastián, a Donostia. Es que recasco suena retagati. Tenemos una convocatoria para la continuación de estos diálogos el 29 de septiembre con Javier Solana, que hablará sobre Europa y la geopolítica mundial, aquí mismo a una hora diferente, a las 5:30, a la que estáis todos invitados. Es que recasco.